Hola a todos, bienvenidos a En Sabaneta Nos Vemos, este programa que cada semana les trae a ustedes lo mejor de este municipio. Al hablar de calidad educativa, es indispensable partir de una excelente cualificación del personal docente que labora en las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. Por esta razón se realizan actividades como el Foro Educativo, que en esta oportunidad abordó temas en competencia matemática y convivencia entre los estudiantes. La Secretaría de Educación para este segundo semestre de la vigencia 2014 viene avanzando en temas tan importantes como es la prematrícula y matrícula para nuestros estudiantes para el próximo año 2015. Sea la oportunidad para que todos los padres de familia y personas interesadas en estudiar en nuestro municipio se acerquen a la Subdirección de Cobertura Educativa, se acerquen a la Secretaría de Educación, reclamen el formulario e inscriban a sus hijos para que estudien en alguna de las 8 instituciones educativas que tiene el municipio con calidad, oportunidad y eficiencia en el servicio educativo. Es importante también resaltar que entre la Subdirección de Cobertura Educativa estamos beneficiando a más de 30 jóvenes que para este año 2014 terminan su año escolar en los grados 11. Ellos, 3 personas de cada institución, serán partícipes y serán beneficiarios del programa que denominamos Beca Mejores Bachilleres. El Foro Educativo Nacional y el Foro Educativo Municipal se convierten en la mejor herramienta de intercambio, conocimiento e investigación. Este año, bajo las directrices del Ministerio Nacional, estamos aplicando el tema matemática, didáctica de las matemáticas. Es por esto que el municipio de Sabaneta, con sus docentes de las áreas de matemáticas, con la investigación y conocimiento de las mismas, ha realizado este foro educativo, en el cual se resalta experiencias significativas desde la convivencia escolar y dentro de todas las áreas que son transversales al tema matemático. La experiencia significativa realizada en las 8 instituciones educativas con niños y jóvenes apunta a que el tema de las matemáticas cada vez sea un tema más importante de resaltar y de organizar dentro de las instituciones, de que nuestros jóvenes opaquen un poco ese miedo que le tienen a los números, a enfrentar el conocimiento de una materia y de una ciencia tan importante como es las matemáticas. Este año el principal objetivo del foro educativo fue mejorar las estrategias y dinámicas de enseñanza en el área de matemáticas para que los docentes puedan tener otras herramientas en el aula de clase y los estudiantes aprendan y estén más interesados. En este año hemos realizado el 14º foro educativo entre el saber y el ser para las matemáticas, para acompañar los procesos de formación y dar una reflexión en las formas pedagógicas. En la realización del foro educativo, entonces los maestros presentaron los diferentes trabajos de investigación que habían realizado durante ese proceso de preparación y realizaron trabajos de campo en las instituciones, lo que ha resaltado mucho que ha mejorado los canales de comunicación entre las diferentes instituciones públicas del municipio. El evento del foro consistió en la presentación de esas propuestas de los docentes que estuvieron trabajando en el foro educativo y también se presentaron algunas conferencias con respecto a esas diferentes estrategias para dinamizar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
Este foro se estuvo preparando durante 6 meses. Estuvimos entonces compartiendo las distintas experiencias que teníamos los maestros en nuestro quehacer como docentes de matemáticas. Dimos a conocer entonces también los resultados de ese proyecto y unas conclusiones que son las que de ahora en adelante nos van a permitir que esos espacios académicos sean cada vez más enriquecedores y más motivantes para los estudiantes. Sabemos que el aprender los conocimientos depende en gran parte de las estrategias que utilicemos los docentes. No es la asignatura como tal, es el docente como entregue dichos conocimientos a los estudiantes. Y el foro nos ha entregado una gran riqueza de estrategias respecto a estos conocimientos. Es importantísimo porque la mayoría de nuestros estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, siempre han visto la matemática como el área que qué miedo, que todo el mundo la pierde, que todo el mundo la reprueba. Entonces, como para quitarle el miedo y viéndola desde la parte aprender jugando, aprender a hacer y darle la importancia para que sientan más gusto por ella. Para nuestros docentes es importante toda esta clase de temas porque ayudan a que ellos mismos puedan construir y desarrollar más estrategias, más metodologías para continuar con un proceso de formación en nuestros alumnos. Bueno, lo principal que se espera con el foro educativo, con la realización de este foro, es que los maestros queden animados a escribir sobre sus diferentes experiencias de investigación y sobre todo que den a conocer todos estos procesos que hacen con sus estudiantes, que son experiencias importantes para los demás. Y además, lo más importante, beneficiar a los estudiantes para que ese aprendizaje de las matemáticas sea significativo. El Foro Educativo Municipal es un espacio que permite que los docentes y directivos compartan sus propuestas, proyectos y experiencias con el fin de mejorar los métodos de enseñanza en las instituciones educativas. El Foro Educativo Territorial Sabaneta 2014 nace por la necesidad de mejoramiento de la calidad educativa de las matemáticas para la formación de ciudadanos matemáticamente competentes. Para el desarrollo entonces del foro educativo se implementaron 4 mesas de trabajo integradas por distintos docentes de instituciones educativas públicas de Sabaneta. El foro se desarrolló aproximadamente durante 6 meses. Los docentes se reunieron para realizar actividades de formación y planificar lo que se iba a realizar. Se realizó 4 proyectos de investigación, cada una de las mesas encargada de ellos. Y trataron temas como el juego, los recursos didácticos, la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación al aprendizaje para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje. Y un enfoque epistemológico para el estudio del razonamiento lógico-matemático como implementación en las clases de matemáticas. Ya por último, durante la realización del foro, cada una de las mesas de trabajo hizo exposición de sus trabajos de investigación, dando a conocer las etapas del proceso, los resultados y conclusiones. Y pues es de rescatar que es un proceso realizado por los mismos docentes de Sabaneta que invitan a que los docentes continúen en un proceso de investigación en el aula. Dentro de todos los alcances que pueda llegar a tener la realización del Foro Educativo Territorial de Sabaneta 2014, para la formación de ciudadanos matemáticamente competentes, está el hecho de que los docentes han reevaluado, han compartido experiencias, han compartido saberes,
han fijado criterios de didáctica de las matemáticas, han implementado nuevas didácticas. Así como el acercamiento de las matemáticas hacia los estudiantes, su vinculación en los procesos de aprendizaje, los estudiantes han hecho parte de su proceso de aprendizaje siendo responsable de ellos. Es una de las grandes cualidades de los grandes resultados que nos deja la realización del foro. ¿Cómo crees que deben prepararse los docentes para impartir una mejor educación? Pues para mí los docentes deben como hacer las clases más interactivas, porque a toda hora así como siempre lo mismo no es bueno, eso aburre a los estudiantes. Es mejor algo como más didáctico, donde todos nos conozcamos mejor y todos estemos más comunicados. Pues yo pienso que los docentes deben prepararse como para ser más morales, porque muchas veces los docentes son muy impacientes, muy intolerantes, y eso hace pues que ellos transmitan esa energía a los estudiantes. No ser tan teóricos, ser más prácticos para que entendamos más fácil los temas, ¿sí me entiendes? No tantas evaluaciones, sino como más talleres, más prácticos. Uno pueda que lo que aprendió ponerlo en práctica. Pues mi concepto es de que deben de prepararse más, o sea, obtener más estudios ellos, tener más preparación para de luego difundírselos a sus alumnos y poder ser un municipio bien educado. Pues primero que todo deberían de tener más calidad humana y sentir de corazón que quieren enseñar a los niños, porque si no, de lo contrario serán bruscos, egoístas e intolerantes. Bueno, yo opino que teniendo en cuenta las herramientas ahora de internet y el acceso que se tiene a las redes, es importante que tomen modelos de otra educación de otros países avanzados, puede ser, y tener en cuenta que, no sé, muchos temas son difíciles para los estudiantes. Se puede tomar algunos modelos de educación de otros países, de donde son exitosos y donde la educación es muchísimo más avanzada desde pequeños, para así tomar un modelo de educación un poco más ameno para los estudiantes. ¿Cómo cree usted que deben prepararse los docentes para impartir una mejor educación? A partir de la mejor, para hacer obtener una buena educación, un buen respeto, un buen manejo, se necesita desde pequeño explicar por los padres, luego después por el profesorado, que son los niños, cogiéndolos desde pequeños y sabiéndolos llevar por un buen camino, ellos van a tener una buena educación, un buen manejo y un buen respeto, como nos enseñaron nuestros padres antiguos. Y llegamos a la sección que dedicamos cada semana a conocer a esas personas que a su manera reflejan la cotidianidad sabaneteña. Esta es nuestra gente. La ocupación mía es independiente, ilustrador de zapatos. Soy promotor de cultura ciudadana. Soy agente de tránsito del municipio de Sabaneta. O el hobby mío son las bicicletas viejas. Mi ocupación, vender mis postres en este adorable Sabaneta. Trabajo en Bolívar. Pertenezco al Colegio de Árbitros de Sabaneta. Mi trabajo es vendedor de mazamorra. Entrenador de tiro con arco. Fotógrafo de profesión. Soy entrenador de ciclismo. Soy guitarrista. Soy ingeniero sonido. Soy adiestrador canino. Mi papá es muy amigo de don Humberto, que es el administrador de acá del supermercado. Y en ese tiempo pues yo no estaba trabajando y don Humberto le dijo a mi papá que si yo podía repartir volantes. Y pues yo empecé repartiendo volantes y ya de ahí, como a los... apenas terminé a repartir volantes, me llamaron para trabajar acá de empacador. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. El ambiente es excelente porque yo tengo muy buenas amistades acá en el supermercado y todos nos las llevamos súper bien. Y este trabajito pues es como dicen, un pasatiempo para yo, mientras voy pensando en una carrera más adelante o en algo más o en un puesto mejor.
que menos me gusta es que a veces a uno le toca lidiar con clientes que son muy maleducados o son muy groseros o lo tratan a uno mal porque creen que uno es menos que ellos o algo así. El aporte que yo le hago a las personas y a la comunidad es que a mí me gusta que las personas cuando vienen acá al supermercado sepa que van a tener una buena atención y que van a llegar con todos con sus pertenencias y sus alimentos. La verdura va a llegar en una parte y no le va a llegar estripada ni pues cosas así. Lo frío en una sola parte, el grano en otra, porque pues mezclarla sería que el cliente se aburra y pues también es perjudicial para nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Esto contribuye mucho a mi vida personal porque yo estoy aprendiendo que a tratar los clientes y también pues a saber tratar con muchas personas, porque acá la verdad tratamos con demasiadas personas que tienen muchos genios distintos. Un día que me parece muy como a la vez chistoso y me dio miedo. Aquí llegó un señor, compró el mercado pues y me dijo que lo acompañara. Llegamos a una casa que había que subir dos pisos. Cuando él abrió la, yo le estaba subiendo el mercado, cuando él abrió la puerta salió un perro gigante y se me lanzó, pero pues no me mordió ni nada, pero sí pues creí que me iba a morder, entonces fue un susto tremendo, la verdad. Además de mejorar la calidad en la educación, también se busca extender la cobertura para que ningún niño se quede sin estudio. La Secretaría de Educación tiene varias subdirecciones. El área de cobertura educativa tiene como objetivo principal garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. En este momento estamos en la convocatoria para el año 2015 de estudiantes nuevos. Los estudiantes antiguos ya tienen su cupo desde el 1 de septiembre reservado en el sistema de matrícula CIMAT. Para 1 de octubre hemos recibido 492 formularios para cupo escolar nuevos. Ya se asignaron 192 para transición. Y la diferencia, los 283 restantes, son para los demás grados educativos. En nuestro municipio, el porcentaje de población en ese momento que se encuentra por fuera del sistema alcanza 1.4%. Esto quiere decir que nosotros podemos atender toda la demanda de cupos escolares que se nos presente. Inclusive, aún podemos atender cupos escolares de municipios aledaños al municipio de Sabaneta. Desde el área de permanencia educativa tenemos también estrategias estudiantiles. Por ejemplo, la póliza estudiantil para todos los estudiantes de las 8 instituciones educativas oficiales. Tiene una cobertura de 365 días al año, 24 horas al día. Hay que estar muy atentos si tenemos un accidente escolar o en nuestros hogares para hacer el debido reporte. Dentro del área de cobertura educativa hay una parte específica para permanencia, para garantizar el acceso a la educación superior de los estudiantes del municipio. En este momento nos encontramos en la primera fase de recolección de datos para el proceso de selección de mejores bachilleres, de los 27 mejores bachilleres del municipio en las 8 instituciones educativas. We'll be right back.
Con el fin de facilitar el acceso a la educación superior, Sabaneta les brinda incentivos y estímulos a los mejores bachilleres de las diferentes instituciones educativas del municipio. Durante mi trayecto en el colegio María Auxiliadora de aquí de Sabaneta, pues obtuve muy buenas notas y con ayuda de Dios, ya estando en 11, me pude graduar como mejor bachiller académico y pues obtuve la beca del 100% que ofrece el municipio de Sabaneta a los mejores bachilleres. La beca realmente es una beca excelente, pues de las mejores que he conocido, que sean en el municipio de Medellín y más en el municipio de Sabaneta, pues que tiene ese incentivo. La beca cuenta con un 100% de pago. O sea, yo no tengo que pagar nada, solamente me costeo mi alimentación y mis pasajes. Y para poder mantener esta beca, debo tener un promedio de 3,8 y no perder ninguna materia. Los beneficios que presta la Secretaría de Educación del municipio de Sabaneta son muy importantes para nosotros como estudiantes, porque nos incentivan a seguir estudiando más, a esforzarnos más por lo que queremos. Es de admirar pues el apoyo que he tenido de mis padres, de mis profesores obviamente, y siempre me ha gustado mucho el estudio, siempre he querido como salir adelante, entonces esta beca ha sido pues el principal motor, el impulsador principal para salir adelante, para cumplir mis sueños. Yo siempre he dicho que estudiar es el mejor camino que los seres humanos tienen, porque una sociedad se forja con educación y la educación es el pilar principal para que todo salga bien en eso. Entonces me parece muy bien que el municipio incentive a las personas a estudiar. Es un beneficio muy importante que hace la Secretaría de Educación del municipio de Sabaneta, ya que nos incentiva a nosotros como estudiantes a seguir estudiando más, a cumplir nuestros sueños. Hay gente pues personas que no tienen los recursos ni la capacidad para ingresar a la educación superior, y gracias a estos beneficios hoy lo podemos hacer. A los estudiantes les digo que estudiar vale la pena, que lo hagan, porque cuando tú estudias se ven los beneficios más adelante, te recompensa mucho la vida. Entonces, si yo lo pude hacer, cualquier persona lo puede hacer en la vida y lo puede hacer acá en Sabaneta, donde el municipio nos da, además de los incentivos de la beca del 100%, nos da créditos estudiantiles y también les puede dar otros beneficios aparte de eso. Así que atrévanse a pensar y atrévanse a estudiar, que estudiar paga. Y llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a que nos sigan en Facebook como En Sabaneta Nos Vemos para que se enteren de toda nuestra programación. Hasta la próxima semana.